Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Gabriela y bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal. Y pues amigos, como pueden ver, estoy decorando para el cumplemes de Lea. Y como pueden ver, es noche por acá. Estoy empezando porque el cumplemes es mañana 31 y pues yo lo quise empezar hoy porque mañana voy a estar muy muy ajetreada y más con la bebé y no me va a dejar hacer absolutamente nada y por eso quise empezar hoy. Y pues como pueden ver, estoy haciendo el arco y pues acompáñenme, no se vayan. Super chica, y ya pues está toda acá la decoración. Amigos, eso fue nuestro almuerzo. Hicimos chicharrón de chancho y nos quedó buenísimo. Si gustan ver cómo lo hicimos, pueden ir a mi TikTok. Ahí subí un video. Amigos, mi hermanito va a ver esta cajita. Como pueden ver ahí, ahí está mi árbol de Navidad. Y pues, como estamos a noviembre, vamos a armar nuestro árbol. Bueno, el cumpleaños de la bebita ya terminó. Pues como pueden ver, ya quitamos las cosas que había ahí. Y pues nada más quedaron hacia arriba. Y pues ahorita vamos a sacar el árbol para armar y ver qué es lo que falta para ya armar y decorar nuestra casita. Y pues amigos, como pueden ver, este arbolito es de Navidad del año pasado y pues lo vamos a volver a utilizar, pero ya de diferente color, diferente decoración. Y pues por eso vamos a abrir. Y... Jason. Ya, eso va abajo, métale, ajá, exacto. Mi hermanito va a ir armando nuestro arbolito. Luego ya junto vamos a decorar. Todo pegadito. Luego lo vamos a ir abriendo las hojitas. Han sido los tres únicos muertos. El número 7, ¿sabes cuál es el número 7, no, hijito? No te vayas a confundir. Amigos, yo no puedo armar el árbol. Mira, estoy con la gordita. No me deja llenarlo. Pero bueno, pues mi hermanito nos está ayudando acá a armar el arbolito. Ya va quedando nuestro hermoso arbolito. Amigos, de esta manera quedó. Mira, mi hijito ya le estaba poniendo las pelotitas, pero eso no va a ir, obviamente. Va a ser de... Esto fue del año pasado. El año pasado ha sido dorado, rosado. Bueno, si tengo una foto lo voy a dejar por acá. Pero este año lo queremos de rojo, el tradicional, de rojo y blanco y dorado, pues. Y de así vamos a hacerlo, pero ya mañana lo vamos a terminar de armar. Pero así es como ya quedó el arbolito. Amigos, en esta posición va a ir mi árbol, en la esquinita. Y pues ahorita lo vamos a empezar a armar. Amigos, lo vamos a hacer de esta manera, pues lo vamos a hacer, ese brillantito lo vamos a pasar así como caracolcito, no sé cómo llamarlo, pero bueno.
Pero bueno, ya van a ver ustedes cómo va a ir quedando. Y pues vamos a empezar. No, 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 más allá. Para allá, tú de izquierda. Izquierda. Ajá, ahí, ahí. Amigos, ya estamos siguiente día. Pues ahorita mi hermanito va a cocinar. Nos va a dar de comer hoy día. Y pues ahorita va a hacer su arroz mientras yo estoy trapeando mi piso. Y pues nada, vamos a seguir nuestra rutina normal. Y pues arreglar y ordenar y a cocinar. Pues mi hermanito va a cocinar su arroz. Ay, cara, no, güey. Ya, yo voy a trapear el piso, como pueden ver. Acá estoy trapeando. Pues mi bebita está descansando, está durmiendo, mi gordita. El día de ayer le pusieron su vacuna de 2 meses. Le tocó su vacuna de 2 meses y pues está durmiendo. Ahí todo el día estaba durmiendo, amigo. Le debe doler su piernita. Pues voy a aprovechar a hacer mis cosas. Y pues como pueden ver, creo que vamos a almorzar pollito frito. Sí, hijo, sí. Vamos a hacer pollito frito. Y pues acá, como pueden ver, estoy pistando, no sé, abriéndole a mis pollos. A mis pollitos. ¡Mami! Amigos, ya está mi arroz, como pueden ver, ya está bueno. Está estando plátanos maduros, ven. Ya. Amigos, vamos a almorzar con su cremita. Y mi gordita está aquí conmigo. Está un poquito ahí queriendo dormir. Amigos, ya terminamos nuestro almuerzo, pues. Y estoy yo aquí en mi cuarto, pues como pueden ver, estoy acá con mi princesita.
está despiertita. Ya veo que se siente un poquito mejor, pero ahí como que no le mueve mucho la piernita. Le duele, creo, pero le veo más o menos bien ya. Y pues nada, hace 15 minutos que le di su jarabe de para panadol, para la fiebre, porque estaba con fiebre pues todo el ratito. Toda la mañana estaba con fiebre. Y pues estamos aquí, estoy acá, voy a editar un video porque pienso subirlo hoy o mañana, no sé, pero pienso subir un video. Amigos, les voy a mostrar cómo quedó nuestro arbolito. La verdad, le falta todavía la estrellita, ponerle ahí arriba, la estrella creo que se llama, no, la estrellita. Pues no le puse porque esa estrella que yo tengo pesa demasiado y como que le balancea a la puntita del árbol, le balancea. Y por eso yo no quiero ponerlo eso. Voy a comprar uno de plástico y pues ahí lo voy a mostrar, amigos, ¿sí? Le voy a mostrar cómo quedó el arbolito y un poquito de decoración. No tanto, eso es lo que hice, amigos, no es el todo. Todavía quiero decorar mucho más bonito que quede la casa, pero es un avance que hicimos, pues le quiero mostrar un poquito lo que avanzamos. Amigos, así quedó nuestro arbolito. Aún le falta mucho más decoraciones, pero sí lo vamos a ir poniendo de poco a poco. En la parte de abajo le dejé así vacío porque voy a poner regalos y lo va a tapar, obviamente. Y ahí, como pueden ver, amigos, traté de decorar. Estaba decorando, pero se me cayeron las luces, se me cayeron las hojitas verdecitas. Pero ahorita ya más rato lo vamos a acomodar muy bien. Esa estrellita que les estaba diciendo es muy pesada, por eso no le puse en el arbolito. Amigos, les quería contar también que el día de antes de ayer nos fuimos, ay mi amor, nos fuimos a ponerle su aretito a Lea y pues, ay, si se hubieran, está bonito, me encantó su aretito y me sorprende verle con arete a mi hijita, está muy bonita, bueno, a mí me encanta. Y pues les voy a mostrar ya el aretito, es un corazoncito y pues le veo, no lo veo mal, está bonito y lo voy a mostrar. Miren, amigos, es un corazoncito. No se puede apreciar también. Está volteadito, no lo quiero tocar su orejita. Tengo miedo de tal vez hacerle doler. Pues ahí está el aretito. En el otro lado, mi amor, una vueltita, una vueltita. Miren, amigos, ese es el aretito de Leita. Les voy a poner un clip acá para que vean pues dónde fuimos y pues el día que fuimos a ponerle el aretito. Y pues les comento que no ha llorado para nada, amigos. No ha llorado para nada. Estaba bien calladita, estaba durmiendo. Luego la chica le vino y le puso su aretito y pues no lloró. El otro también. No, último ya. En el último se estaba incomodando porque le estaban tocando su orejita, pero no ha llorado para nada en el momento que le pusieron. Más les voy a dejar un clip por acá. Mi esposo me había grabado y no ni cuenta me había dado. Mi esposo me había grabado y pues ahí les voy a mostrar. No sentí nada, ¿eh? Listo. Gabrielito, deja. ¿El otro muñeco? Gabriel, sal, mi amor, sal. No, 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 no
Vamos a poner rápido, por eso el orto se agarra y lo saca el arete, ¿eh? Ahí te va a salir sangre, yo pongo otra vez por él. ¿Ya bebé? ¿Ya te vas a casa? Amigos, ahorita como pueden ver vamos a preparar nuestra cenita. Como puedes ver, acá estoy con mi hermanito, él me está ayudando, pues yo le estoy grabando. Él está ahorita cortando las papitas en cuadritos y vamos a hacer papita al horno. Y pues, como pueden ver, amigos, vamos a hacer de esta manera. Mi hermano le va a echar así aceitito. A ver, espera, yo le ayudo. ¿Qué, papi? Ya, luego le va a poner salsita. A ver, así. Es pimienta. ¿Este es? Ajá. Ahí, un poco. Un poco y no es eso. Y ahí te lo vas a mover. Sale. Amigos, eso ya le hice hornear le puse en el microondas, mejor dicho, con 20 minutos. Y pues le voy a poner quesito encima, porque quiero que lleve quesito y tocino. Pues como pueden ver, voy a poner esto y un pedacito de jamón. Ya, papito. Vamos. Mi amor, mi amor. Papi. Paga. Amigos, ya terminamos de cenar. Por cierto, ya por acá es 9:10 de la noche. Ya terminamos hace ratos. Y pues la bebé ahorita está durmiendo, ya se quedó dormidita. Y pues ahorita vamos a ir a bañarnos y a dormir. Y pues nada, amigos, quería agradecerles por llegar hasta el último de este video. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Y pues no se olviden en suscribirse, a darle like y a comentar. Espero que haya sido de su agrado. Los hice este video con mucho, mucho amor. Y nos vemos para la próxima. Bye. Chao. Bye.